De hecho, nosotros lo hicimos así también, ¿no? Cuando empezamos a emprender, estábamos trabajando para una multinacional y dijimos, a ver, yo aquí cada vez que propongo una nueva idea, cada vez que tengo algo que me gustaría crear, me encuentro con un techo. O bien es un jefe, o bien es un superior que no tiene en cuenta nuestras iniciativas, sino muy pronto nos dimos cuenta que nuestro sitio no estaba en la empresa. Muy buenas de Desperto y bienvenido a un nuevo vídeo en el canal de YouTube. Hoy es un día un poco especial porque en vez de ser un vídeo con contenido más técnico, vamos a hablar sobre un tema que me habéis pedido mucho, que es la productividad. Y para eso tengo conmigo a un experto en productividad, que es Juanmi Olivares. Muchas gracias por unirte hoy, Juanmi. Muy buenas, Antonio. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu audiencia y por dejarme contarles aquí cositas de valor sobre la productividad. Ya sabes que para mí es un placer siempre contar contigo. Y por poner un poco en contexto, el otro día hice una pregunta en el canal de Telegram que tenemos, que os voy a dejar también en la descripción por si os queréis unir, en el que trataba varios temas. ¿Qué tema queríais que hablara sobre en el canal con los audios que voy mandando a lo largo de la semana? Y sorprendentemente ganó un tema de productividad que yo creo que es súper importante en el día a día, que es cómo planificarnos nuestras metas e ir hacia ellas, pero me da la sensación de que la gente no valora suficiente qué es esto de la productividad y cuánto te puede mejorar tu vida. Y sorprendentemente hubo mucho interés, así que pensé, en vez de comentarlo yo, que bueno, sé algunos temas porque me he formado contigo, pero ¿para qué hacerlo yo teniendo a un experto en el tema? Y el experto no es más que Juanmi, encantado de tenerte hoy aquí. Para los que no le conozcáis, Juanmi es la mitad de Más y Mejor, que es un proyecto que lleva con su mujer Isa y en el que tratan de con la productividad ayudar a las personas a lograr sus metas. Es más o menos así, ¿no? Juanmi, si quieres dar algún punto Totalmente, extra. totalmente. Más y Mejor nació para eso, para ayudar a otras personas que tenían ese alma emprendedora, ¿no? Que saben que pueden hacer grandes cosas, que son curiosos, que son inconformistas, ayudarles a tener un paso a paso claro para hacer esas ideas realidad y no solo poder arrancarlas y poder ganar dinero con ellas, sino poder hacerlas crecer, tener un equipo, organizar una empresa y poder tener el estilo de vida que siempre han querido. Vemos mucha gente que se frena, que no sabe cómo empezar, que no sabe cómo seguir, que piensa que intercambiar su tiempo por dinero es la única forma para ganar dinero en Internet y no, hay un techo ahí de cristal que se puede superar, que es tener un equipo bien organizado para que tú estés menos tiempo trabajando para tu negocio y que sea tu negocio el que trabaje para ti, ¿no? Creo que esa es la clave más importante que tiene que ver con esto. Sí, justo ahí me encontraba hace yo 2 años cuando os conocí y tú sabes de sobra que el cambio ha sido exponencial y estoy Muchísimo. súper contento de haber tomado esa decisión. Y justo relacionado con eso, es lo primero que te quería preguntar, que es ¿en qué crees que fallan las personas cuando quieren lograr un objetivo? ¿Por qué no la mayoría de la gente no logra los objetivos que se propone? Mira, esta pregunta, Antonio, es buenísima porque realmente yo veo como dos grandes problemas. El primero sería la falta de planificación, el no tener claro el plan y entonces, por no tener claro el plan, aparece el segundo problema, que es los famosos enemigos de la productividad. Y aquí, vamos, podríamos estar hablando largo y tendido, pero te voy a destacar algunos de los principales. Para mí, el principal problema relacionado con esto sería, o el principal enemigo sería la procrastinación. Cuando no tengo claro el plan, pues no tengo claro qué siguiente tarea viene y por tanto digo, bueno, pues ya lo haré luego, o ya lo haré mañana, o hoy no estoy inspirado, no estoy motivado, no pasa nada si lo dejo un poquito para después, ¿no? O esa famosa parálisis por análisis, que a los ingenieros, a la gente que somos muy cuadriculados, ¿no? A veces nos suele pasar el decir, no, es que tengo que tener todo esto analizado y hasta que no tenga esto perfecto, no lo lanzo, ¿no? Y hoy en día hay un montón de estrategias, un montón de fórmulas para permitirnos hacer esto mucho más rápido, ¿no? O sea, no tenemos que estar pensando que tiene que estar todo perfecto para lanzarlo, sino que podemos hacer una primera versión y dejar que nuestro cliente, que nuestra audiencia nos valide esa primera versión. Entonces, yo te diría que el mayor problema que me encuentro en el día a día con emprendedores de nuestra comunidad, de nuestro, digamos, de toda nuestra audiencia, es que no saben cuál es el siguiente paso. Y es una pena porque realmente hoy ya en Internet está todo inventado, o sea, tenemos a nuestro alcance un montón de metodologías, de formaciones, de cursos, y lo que ocurre es que no somos capaces de dar ese paso y empezar a formarnos de manera correcta para saber qué es lo que tengo que hacer, rodearme de la gente que ya ha llegado al punto en el que yo quiero estar y decir, a ver, esto de ver vídeos de YouTube, de leerme libros, ya quedó atrás, ¿no? ¿Por qué no me centro en ir realmente a la gente que ha hecho las cosas bien
y que me puede dar el paso a paso acelerado para conseguir los objetivos. Y creo que esa es la, para mí, el mayor aprendizaje, ¿no? El dejar de esa parte autodidacta, de querer aprenderlo todo por mi cuenta y decir, a ver, yo estoy en un punto y conozco a otras personas que están aquí. ¿Qué tengo que hacer para cortar ese camino, ¿no? Pues fórmate, rodéate de la gente que lo haya conseguido ya y piensa que hay un plan que te va a dar ese paso a paso para conseguir las cosas muchísimo más rápido. Totalmente. Y justo relacionado con esto de ir con los que ya saben del tema, luego lo hablaremos al final, pero tanto en la descripción como en el primer comentario, Juanmi se han preparado un training gratuito para la semana que viene, que está genial. Yo estuve en él y es increíble, así que os animo a que os apuntéis para ese paso a paso. Hoy hablaremos de algunas de esas partes, pero si queréis accionarlo, ahí vais a poder realizar acciones concretas y trazar vuestro plan para conseguir esos objetivos. Así que os animo a que les echéis un vistazo. Y totalmente cierto lo que dices, y una de las cosas que a mí me pasa muy a menudo y con la que todavía lucho, porque ya gracias a lo que sé con vosotros me voy dando cuenta de ciertas cosas, que es que cuando empiezas a procrastinar una tarea normalmente es porque no la tienes lo suficientemente bien definida, ¿no? A lo mejor es una tarea demasiado grande, que la ves, el subconsciente la ve tan inabarcable que no te lanzas a hacerla porque piensas todo el esfuerzo que te va a costar, ¿no? Y si divides esa tarea en tareas mucho más pequeñas, te las organizas mejor, pues todo suele ir mucho más fluido, ¿verdad? Totalmente. O sea, al principio cuando empezamos a emprender, ¿no? Cuando nos enfrentamos a esa siguiente gran tarea o siguiente gran proyecto, hay mucha gente que dice, es que no sé por dónde empezar. Y yo, claro, es que te estás intentando comer el elefante de golpe, ¿no? O sea, no puede ser, no puedes empezar así. Primero, necesitas saber si es un proyecto o es una tarea, porque hay gente que se enfrenta a las tareas y realmente no son tareas, no son acciones que puedas empezar y acabar, sino que es un proyecto que vas a tener que definir con una serie de plazos, con una serie de personas que te van a ayudar, con unos objetivos. O sea, no podemos enfrentarnos de la misma manera a un objetivo que a un proyecto que a una tarea. Y esto lo vamos a ver en detalle en la Semana de la Productividad, ¿no? La metodología OPT, donde entramos a fondo en cómo tenemos que tener claro estos conceptos, ¿no? A partir de ahí, la frase más mítica, ¿no? De, en este caso, de nuestra metodología es divide y vencerás. O sea, elige muy bien cuál es el siguiente proyecto que vas a hacer, elige muy bien cuál es ese objetivo que quieres conseguir y a partir de ahí tienes que tener claras cuáles son las acciones unitarias que vas a hacer cada día, cada semana y cómo vas a ir midiendo ese avance. No hay nada más peligroso que no tener claro cuál es la siguiente tarea, pero es que casi más peligroso aún es no saber medir. Yo hay veces que le digo a la gente, oye, si pasa una semana, si pasa un mes, ¿tú sabrías decirme cuántas horas dedicas a cada tarea, a cada proyecto dentro de tu negocio o incluso dentro de tu vida? Y me dicen, no tengo ni idea. O sea, yo voy haciendo las cosas, pues me llega un email, pero lo respondo, o me llega un comentario en redes sociales y lo hago y no sé qué. Y digo, pero claro, estás actuando de forma completamente reactiva. O sea, estás en la AOP, ¿no? En la agenda de otras personas. Todo lo que te llega lo vas respondiendo, pero realmente no tienes un plan, no sabes cuál es el siguiente gran paso que tienes que dar, no sabes cuál es la tarea más importante que tienes que hacer y, por tanto, estás dedicando tu tiempo a tareas operativas, a tareas de bajo nivel, a tareas que no tienen un impacto en tu facturación. Entonces, hay que cambiar el chip y pensar que en un negocio digital, en un emprendimiento digital, hay una diferencia abismal entre aquellas tareas que tienen un altísimo impacto en la facturación, como tareas estratégicas, tareas de venta, colaboraciones, automatizaciones, sistemas, procesos, todo lo que tenga que ver con acelerar el equipo, ¿no? Acelerar nuestro negocio. Y luego hay tareas operativas que a veces parecen importantes, pero casi nunca lo son, ¿no? Como por ejemplo, responder emails, las redes sociales, temas de facturación que son procesos muy automáticos. O sea, ese tipo de cosas que no deberías estar haciendo tú como dueño de negocio, como CEO de tu proyecto, sino que deberías estar haciéndolas, pues quizás un asistente virtual, un project manager que te ayude en tu empresa o otros perfiles que te puedan, digamos, ayudar a ir más rápido con un bajo coste y que tú te centres realmente en esas tareas de más alto valor que te van a dar, como digo, una mayor facturación y vas a ganar más dinero a final de mes, que es de lo que se trata, ¿no? De ayudar a más personas, pero también poder ser libre y tener el estilo de vida que tú quieras. Sí, además que todo esto que cuentas, si alguien ha trabajado en proyectos, en programación con metodologías agile y cosas así, es que es muy parecido. Y ahí es donde viene mi siguiente pregunta, que es cómo llegó a vosotros la productividad y cómo habéis creado este sistema, porque creo que el background es un poco similar, ¿no? Total, o sea, aquí en este caso yo creo que lo que más
daño ha hecho al mundo emprendedor es la productividad personal. O sea, creo que metodologías como GTD, por ejemplo, que pensamos que nos van a ayudar a ser más rápidos, cuando empezamos a emprender nos damos cuenta que son, vamos, un gravísimo error. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta un montón de cosas, ¿no? Nosotros en nuestro camino como emprendedores, empezamos en el año 2007-2008, pues nos dimos cuenta que había muchas cosas que no te contaba GTD, que no te contaba la productividad personal, que no se podían hacer con el método clásico de productividad personal. Y dijimos, oye, aquí hay un vacío, ¿no? Aquí hay cosas que no se están teniendo en cuenta. Y empezamos a emprender, creamos incluso nuestra propia startup, la vendimos a una multinacional, y en ese proceso de creación de nuevos activos, de nuevos proyectos, de empezar a hacer pruebas en internet y tener éxito con esas pruebas, dijimos, oye, aquí estamos definiendo una forma de actuar que nos está dando resultados, que nos está trayendo más dinero, más facturación, y estamos ayudando a más gente, y la gente nos está preguntando por esto. Nos están diciendo, oye, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo sacáis tantas cosas en tan poco tiempo? ¿Cómo sois capaces de hacer esto, esto y esto y tener resultados? Y dijimos, ¿y por qué no tratamos de enseñarlo? ¿Por qué no todo esto que hemos aprendido en los últimos años lo enseñamos? Y al final creamos nuestra propia metodología, productividad emprendedora, que, pues, digamos que es encapsular en 3 meses, porque es lo que se trata el sistema, ¿no? De tener planificaciones trimestrales, de ser muy ágiles con esa división de tareas, esos proyectos, el poder cargar proyectos a golpe de clic y tener todas las tareas muy, muy claras de cuál es el siguiente gran paso que tienes que dar. Y hemos encapsulado en esos 3 meses, pues te diría que los últimos 15 años de nuestro aprendizaje, ¿no? Para que todo lo que hemos aprendido, hablo de, pues, metodologías, como tú decías, ágiles de desarrollo de software, hablo de Scrum, hablo de todo lo que tiene que ver con la ingeniería informática aplicada al emprendimiento, ¿no? Pues dividir el negocio en fases, en áreas, el saber exactamente qué paso tienes que dar en función de la fase en la que esté tu negocio, si estás en idea y no has generado todavía ningún ingreso con tu proyecto, si estás en arranque y estás, por ejemplo, pues ya rondando los 1.000 euros de facturación al mes, pero todavía sabes que puedes dar más, o estás en la fase 3, consolidar, donde ya has pasado los 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes, pero todavía estás tú solo, no tienes equipo, o la fase 4 de escalar, donde ya necesitas sistematizar, productizar, paquetizar tu conocimiento para, digamos, tener un equipo que te pueda hacer crecer ese proyecto, ese emprendimiento. Y la fase número 5 de libertad, donde ya eres completamente libre, dueño de tu tiempo y tienes un equipo autónomo que funcione y pueda hacer crecer tu negocio sin que tú estés las 24 horas al día pegado a tu proyecto, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que a nosotros no nos contó nadie, porque lo hemos aprendido a base de tortas, a base de hostias, ¿no? Y de perder muchísimo tiempo, pues hemos dicho, ¿por qué no paquetizarlo? ¿Por qué no todo esto que nos ha servido a nosotros en los últimos 14, 15 años, por qué no paquetizarlo y poder trasladarlo a la gente que ahora mismo nos está pidiendo ayuda y nos está diciendo, oye, ¿cómo hacéis esto para tener éxito en un proyecto digital? Así que de eso va el training de la Semana de la Productividad y de eso va nuestra metodología PROEM, Productividad Emprendedora. Y además yo creo que es súper interesante, porque tú comentabas la diferencia entre la productividad personal y la de emprendimiento, o incluso la laboral, que podríamos incluso encajarlo ahí. Pero yo creo que hay una parte de los programadores que bueno, probablemente aplica a muchos otros sectores, pero en la programación está muy claro que es que, como tenemos que estar siempre formándonos, además nos encanta hacer side projects o pet projects, donde probamos todo eso que vamos aprendiendo, etcétera, y al final se nos van quedando muchas cosas por el camino porque no creamos un plan, vamos un poco, pues sí, lo que hablábamos, apuntamos una lista de tareas, de artículos que quiero leer, cosas que quiero probar, etcétera, pero no tenemos trazado un plan de para qué queremos aprender todo eso, ¿no? Entonces, el organizarlo, tener claro el objetivo de hacia dónde quieres llegar y a partir de ahí trazar el plan de qué cosas tengo que aprender o cómo voy a ir creando ese proyecto desde cero, que no se quede ahí en el tintero, que vaya surgiendo espontáneamente, sino que tengas un plan de cómo lo vas a ir haciendo, pues ayuda muchísimo a avanzar y a conseguir llegar a esos objetivos. Porque lo que pasa muchísimas veces es que esos pet projects de los que hablamos, trabajamos con mucha energía 2 semanas, luego se nos olvidan porque no hemos creado un plan para ellos y adiós, adiós idea, ¿no? Perdemos la energía súper rápido. Entonces yo creo que esto también ayuda muchísimo en todos esos aspectos. Sin duda, o sea, yo creo que hay mucha gente que, de hecho, nosotros lo hicimos así también, ¿no? Cuando empezamos a emprender, estábamos trabajando para una multinacional y dijimos, a ver,
Yo aquí cada vez que propongo una nueva idea, cada vez que tengo algo que me gustaría crear, me encuentro con un techo. O bien es un jefe, o bien es un superior que no tiene en cuenta nuestras iniciativas, sino muy pronto nos dimos cuenta que nuestro sitio no estaba en la empresa, ¿no? Nuestro sitio no estaba en trabajar para los sueños de otros, sino que queríamos hacer nuestros propios proyectos y aportar nuestras ideas y todo lo que estábamos investigando y todo lo que nos gustaba, aportarlo en digamos, en proyectos nuestros, ¿no? Y yo recuerdo que muy pronto, yo creo que antes incluso del año de empezar a trabajar en esta multinacional o en estas distintas empresas por las que hemos pasado, yo ganaba más dinero por fuera como autónomo que dentro de la propia empresa. O sea, para mí ese fue un momento aha moment de estos que llaman los americanos, ¿no? De wow, o sea, estoy trabajando aquí de 9 a 7, pero es que luego de 7 y media a 9, no, esa hora y media que me queda hasta cenar, y los viernes por la tarde y los fines de semana, puedo hacer muchas más cosas. Me encantaba investigar, y en aquel momento no tenía hija, ¿no? Porque si lo hubiera tenido hubiera sido imposible, ¿no? Pero en ese momento estábamos jóvenes, libres, fuertes, ¿no? Pues decía, va, voy a quitarle horas al sueño, voy a hacer un montón de cosas, y en ese momento, pues esa investigación, esas ganas de seguir aprendiendo, nos puso de lleno el mundo del emprendimiento, y dijimos, hostia, esto es lo que queremos, ¿no? O sea, ayudar a la gente, pero desde el punto de vista de quiero seguir investigando siempre, quiero seguir mejorando siempre. Esta frase que ponemos por aquí, ¿no? Del cada día más y mejor, forma parte ya de nuestro ADN. Y seguro que en ese camino siempre va a haber gente mejor que yo, de la que voy a poder aprender, y siempre va a haber gente que está un pasito por detrás de lo que yo estoy haciendo, a la que pueda ayudar. O sea, siempre, siempre, siempre. Esa es una máxima que se va a cumplir siempre. No conozco a nadie que no esté aprendiendo siempre de alguien que está por delante, o alguien que pueda ayudar a otra persona que va por detrás. Entonces, tenemos que quitarnos ese síndrome del impostor, ¿no? Y pensar que con lo que ya sabemos podemos ayudar a mucha gente. Veo muchas personas que se frenan en solamente aprender lo que les gusta aprender, pero no enseñan nada. O sea, no son capaces de, por ejemplo, crearse un blog, una página web, un perfil en Instagram para compartir los aprendizajes, un canal de YouTube para empezar a tener su propia audiencia con su propio mensaje, su propia forma de transmitirlo. Si empezaran a hacer esto, se darían cuenta que en poquitos meses, no digo que sea de un día para otro y que te vayan a llover los millones de euros, ¿no? Solamente por pensarlo, pero a lo mejor en 3-4 meses ya puedes tener una estrategia bastante bien montada, como digo, si te rodeas de mentores, de comunidades que te ayuden a hacer esto bien, pues va a ser mucho más fácil que tú empieces a enseñar, empieces a crecer de esta manera, que si estás pensando en solamente productividad personal para que en mi empresa funcione esto mejor, ¿no? Creo que cuando tienes ese gusanillo de emprender, yo me di cuenta, por ejemplo, con el libro de El libro negro del emprendedor, que es un libro súper radical, ¿no? Para los que queremos emprender, es como que nos mete ahí 14 asaltos para ver si realmente estás preparado para emprender. Si ese libro te lo lees y despierta en ti ese gusanillo, es que tú vas a ser emprendedor, o tú eres emprendedor y todavía no lo sabes, ¿no? Entonces, yo les diría a esas personas que están en ese punto de esas listas de tareas interminables, esas listas de tareas sin contexto, sin prioridades y sin un montón de cosas, que piensen, a ver, ¿dónde quiero estar yo dentro de 5 años? ¿Qué es lo que quiero estar haciendo? ¿De quién me quiero rodear? O una pregunta que a mí, vamos, me hizo un boom en mi cabeza cuando la descubrí, ¿en quién me quiero convertir? ¿En quién te quieres convertir? ¿Quién quieres ser dentro de 5 años? Y evidentemente, a lo mejor lo ves muy lejano y dices, uff, dentro de 5 años casi casi me agobia pensar ese destino, ¿no? Pero si esa visión que tú tienes de ti dentro de 5 años no es la que ahora mismo te gustaría, o sea, no es la que tienes ahora mismo, es decir, estás pensando algo que está muy alejado de lo que tienes en la actualidad, ¿por qué no empiezas a dar pasos para conseguirlo? ¿Por qué no empiezas a, por ejemplo, yo sé que tu audiencia son muy ingenieros, muy como yo también, ¿no? Yo he sido ingeniero y me encanta hablar con ingenieros porque creo que somos personas muy organizadas y muy metódicas. ¿Y por qué no te haces una Excel y dices, vale, voy a elegir a 5 personas? 5 personas del mundo del emprendimiento que me motiven y que a las que me gustaría parecerme, y que dentro de 5 años me gustaría estar en el mismo punto donde están ellos ahora, teniendo un negocio, teniendo una vida libre, teniendo un equipo de personas que me ayude. ¿Qué tal si empiezas a investigar cómo lo han hecho? ¿Qué tal si les preguntas? ¿Qué tal si haces una entrevista con ellos? Si les pides, les mandas un email, oye, me gustaría entrevistarte porque he visto que haces esto, esto y lo demás allá, y me gustaría conocerte un poquito mejor.
Si tú haces esto de forma sistemática, no digo que tenga que ser todos los días, una vez por semana. Imagínate entrevistar a 4 personas cada mes y eso lo llevas a tu vida. Que cada año entrevistes a 48 personas que te inspiran, que te motivan y que te pueden ayudar a crecer. Te puedo asegurar que tu vida va a cambiar. Entonces, no pienses que solamente está el mundo de la empresa, el mundo de trabajar para otros, sino quizás con lo que tú ya sabes, podrías montar algo en cuestión de meses, no digo semanas porque quizás es una cifra un poquito corta, pero en cuestión de 2-3 meses podrías montar algo que empezase a darte rentabilidad y que pudieras tener pues, unos ingresos extra que dentro de 1-2 años puedan ser tu proyecto principal y tu estilo de vida. O sea que os animo de verdad a los que estáis viendo este vídeo, esta entrevista, que habléis con Antonio y que preguntéis porque realmente se puede hacer. Y aquí estamos 2 personas que somos el ejemplo de que esos sueños se pueden hacer realidad. Espero haberte respondido, Antonio, a tu pregunta. Sí, totalmente. Además, has mencionado un tema que es súper recurrente en este sector y en realidad hace mucho, que es el síndrome del impostor, pero que aquí nos ataca muchísimo por lo rápido que avanza el sector. Y es con lo que tengo que luchar cada día con mis alumnos porque no se atreven a dar el paso, a empezar a hablar, a contar lo que saben, porque piensan que o bien ya has hablado muchas veces de ello, o bien no lo van a saber explicar y les van a criticar. Y todo eso son, al final, la mayoría de los bloqueos que tenemos son mentales y no de conocimientos, porque los conocimientos se adquieren sobre el camino, ni de actitudes, porque todo las tenemos. Es todo desbloqueo mental que tú lo has comentado muy bien antes. Total. Yo creo que esa parte es, o sea, Si tú no estás bien, si tu mente no está bien, va a ser muy difícil que lo traslades después a un proyecto, a un emprendimiento. Entonces, yo pienso siempre que lo más importante es rodearte de personas que te hagan cambiar el clic, o sea, cambiar el chip, perdón, cambiar ese paradigma y que entiendas que hay formas más rápidas de hacer las cosas que tú todavía no sabes hacer. Entonces, si hay algo que en lo que, digamos, todavía no sabes, que no has descubierto, es porque te falta algo por aprender. O sea, si no tienes éxito en un área de tu vida, en tu proyecto, en tu emprendimiento, en tu negocio, es porque has llegado a un punto en el que hay algo que no sabes que te está separando. Es como ese famoso gap, ¿no? Esa famosa brecha de necesito crear un puente que me lleve a donde quiero llevar, a donde quiero llegar para tener ese conocimiento, porque yo en el día a día, de hecho, en el entrenamiento de la Semana de la Productividad lo comentamos, ¿no? Esa diferencia entre los emprendedores negativos y los emprendedores positivos. Fíjate que ante la misma situación puedes reaccionar de maneras completamente distintas. Si estamos en un punto A, ¿no? Y queremos llegar a un punto B y estamos trazando ese camino y llegamos a una fase intermedia, a un punto intermedio, el emprendedor negativo es ese que analiza lo que ha recorrido y dice, ¡buf! Pues no me queda nada para llegar al punto donde quiero. ¡Madre mía, qué desastre! Voy súper lento, no voy a llegar nunca. ¿Y qué pasa? Que se juzgan, se critican y reaccionan de forma negativa ante los estímulos, ante los retos. Sin embargo, ante la mismísima situación, ante el mismísimo punto de avance, un emprendedor positivo dice, mira, fíjate, he aprendido todo esto, he llegado hasta aquí, he trazado un camino que me ha llevado hasta aquí. ¡Madre mía, cuánto he aprendido! ¿No? Entonces, se motivan y ven el resto del camino como un reto, pero no como envidia de madre mía, ese cuánto tiempo lleva, fíjate, me lleva ya 2 o 3 años de ventaja, yo no lo voy a conseguir nunca. No, rétate a ti mismo para decir, a ver, he aprendido muchísimo desde que empecé, ahora tengo un camino por recorrer, que sí, me va a llevar 1, 2, 3, 5 años, lo que te tenga que llevar, pero rétate a ti mismo para conseguirlo, porque hay una frase que dice, haz algo hoy de lo que tu yo futuro se sienta orgulloso. O sea, si no estás en el punto en el que tú quieres estar, si no tienes la vida que te gustaría, seguro que ese yo futuro, dentro de 4 o 5 años, se alegraría de que ahora pongas los cimientos, los pilares de todo lo que necesitas para tener ese estilo de vida, para tener ese proyecto, para tener ese sueño que ahora mismo estás visualizando pero todavía no tienes. Entonces, resumiendo, claro, Creo que lo más importante es tener la mentalidad correcta, que si no la tienes todavía, debes rodearte de personas que sí la tengan y que hayan conseguido ese éxito. Y también no tener miedo a equivocarte, no tener miedo a fallar. Eso que decías de no voy a hablar de esto y del otro porque ya ha hablado mucha gente. ¿Y qué? ¿Qué más da? Tú vas a poner tu voz, vas a poner tu forma de transmitirlo, vas a poner tu forma de decirlo. Claro. O es que no hay
millones de vídeos sobre Android en Internet, o millones de vídeos sobre productividad, sobre hábitos, sobre emprendimiento. Claro que sí, seguro que sí. Pero la gente que quiera conectar conmigo, conectar con Antonio Leiva, conectar con la gente que estamos aquí, pues elegirá una persona u otra en base a tu energía, en base a tu forma de contarlo, en base a, no sé, incluso a tu cara, al país del que seas, a la ciudad en la que vivas, a la ropa que lleves, yo qué sé, pues no hay formas de conectar con una persona, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, ¿no?, el ver que mucha gente tiene miedo a la cámara, ¿no? Ese miedo a contar, a querer transmitir. Yo desde muy pequeño, recuerdo con 3, 4 años, mi madre siempre llevaba la cámara así, estas grandes, de estas VHS, ¿no?, encima del hombro, y yo nunca en mi vida he tenido miedo a una cámara, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué pasa? Si me equivoco y digo, y hago una gilipollez, pues bueno, se pone como toma falsa y ya está. O si digo algo que no es verdad o que me he equivocado porque he dicho un argumento que era incorrecto, pues mira, después edito ese vídeo, lo pongo en la descripción y no pasa nada. ¿O qué ocurre? Que dentro de un mes ha salido una nueva funcionalidad y hay que renovar ese vídeo. Pues se hace otro vídeo, se enlaza en la lista de reproducción nueva y ya está. O sea, madre mía, pues no tenemos vídeos nosotros en YouTube del año 2014-2015 que nos dan vergüenza ahora y decimos, ¿lo dejamos o lo quitamos? Borramos el vídeo, lo dejamos ahí. Y cuando ves que lleva a lo mejor 40.000, 50.000, 100.000 visitas y dices, bueno, ¿y qué pasa? Soy el yo de hace 5 o 6 años. Pues se queda el vídeo ahí, la gente que llegue verá que después hay otros vídeos nuevos en el canal y ese con el fondo feo, con la cara que parece que tenemos una cara verde, con el sonido súper macarrónico, pues ese eran los primeros vídeos del canal de Más y Mejor. Y no pasa nada. O sea, céntrate en mejorar, en crear ese reto que te motive, levantarte todos los días con ganas, con energía, con la fuerza que te da el saber que estás en el camino correcto, y a partir de ahí vas a ir mejorando, ¿no? No pienses que necesitas un super estudio, un super micrófono y todo lo mejor para empezar, no. Empieza con lo que tienes y el camino te va a ir mostrando cuál es el siguiente paso. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y yo debo reconocer que a mí me costó ponerme delante de la cámara, pero una vez que lo he hecho, la verdad es que la gratitud de la gente siempre está ahí. Nos pensamos que nos van a criticar y al final siempre es todo lo contrario. La gente está súper agradecida de que dediques tu tiempo a compartir con los demás, y rara vez he recibido algún comentario negativo de los cientos de vídeos y cientos de artículos que he publicado. Así que perded ese miedo porque no lleva a ninguna parte. Y no pasa nada, o sea, si recibes comentarios negativos no pasa nada. O sea, nosotros en el canal de YouTube, pues ahora tenemos más de 100.000 visitas al mes, y ten por seguro que si hay 100 comentarios positivos, habrá 4 o 5 negativos que te tocan las narices un poco, ¿no? Porque los lees y dices, mira, ¿qué pinta este comentario aquí, no? Pero puedes hacer dos cosas, o borrarlo directamente y no pasa absolutamente nada porque nadie te va a criticar por borrarlo, o responderle y que se quede ahí, y que tu comunidad, la gente que te conoce y que te quiere, le responda y que quede en evidencia. O sea que cuando empezamos a hacer vídeos, tenés que tener claro que no vas a gustar a todo el mundo. Habrá gente a la que le gustes y te ponga un comentario, genial, perfecto, aplauso y estarás feliz. Habrá gente a la que le gustes y no te ponga ningún comentario y es completamente válido. O sea, no todo el mundo va a reaccionar de igual manera a tus vídeos y va a tener el tiempo de decirte que le ha gustado. Y luego habrá otro porcentaje de gente a la que no le gustes y otro porcentaje más pequeño aún a la que no le gustes o incluso te odie y te ponga un comentario negativo. ¿Y qué pasa? Tu propósito no es gustar a todo el mundo, tu propósito es ayudar y gustar a la gente que realmente sabes que puedes ayudar. Entonces, para mí hay un ejercicio que es úntate bien la piel de esa sustancia que haga que todo te resbale, que todos los comentarios negativos te resbalen. No sé, ¿se te ocurre alguna sustancia, Antonio, que pueda ser así resbaladiza? No sé, no me venía a la mente ninguna, pero bueno, creo que me entendí. Aceite. Úntate bien de ese aceite resbaladizo para que las críticas te resbalen, ¿no? Y céntrate en las personas a las que puedes ayudar. Yo durante muchísimos años, ahora ya no tanto porque ya me da igual, ¿no? O sea, no tengo miedo a las críticas, ¿no? Pero cuando empezamos, un consejo que me dio una persona con la que me formé fue: céntrate en pensar que detrás de la cámara está tu mejor amigo o tu mejor cliente. Esa persona que cuando le hablas siempre te da un comentario positivo, un comentario constructivo y que se ríe cuando estás, digamos, contando las cosas y está disfrutando de lo que haces. Pues yo hubo durante mucho tiempo que tenía una persona siempre imaginaria, ¿no?, detrás de la cámara para decir, a ver, ¿esto cómo lo va a recibir esta persona? ¿Realmente este consejo le va a servir o no?
Entonces, pensar en ese cliente, en esa persona que está a lo mejor unos años por detrás de ti porque no sabe esas cosas, o pensar directamente en un joven de 18 o 20 años que está empezando en ese mundillo, ¿cómo se lo contarías a esa persona? ¿Cómo se lo contarías a tu hermano pequeño, a tu abuela? O sea, ¿cómo contarías algo que tú has aprendido a alguien que no tiene ni idea y que sabes que podría aprenderlo? Pues empezar así te va a dar, digamos, mucha confianza, porque una vez que tienes los primeros 10, 15, 20 vídeos o 20 artículos subidos a tu web, a tu canal de YouTube, el resto es pan comido, es seguir haciendo lo mismo y empezar a formarte para que tu emprendimiento, tu proyecto puedan, digamos, despegar, ¿no? Que es de lo que se trata. Sin duda. Genial, pues ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras, pues, por ejemplo, tres consejos accionables que pudieran llevar desde el día de hoy las personas que están escuchando esta entrevista para mejorar su productividad y poder alcanzar esas metas que se propongan. Pues mira, para mí lo primero, te puedo hablar de lo que me ha funcionado a mí. Seguramente a otras personas les funcionen otras cosas y a algunas personas que prueben lo que yo he hecho no les funcione. O sea, que yo siempre digo lo mismo, no te lo creas, pruébalo. O sea, no te creas nada de lo que te voy a decir, simplemente pruébalo, analízalo y mira si a ti te funciona. En mi caso, para mí lo más importante es cuidarte, cuidarte mentalmente y cuidarte físicamente, incluso espiritualmente. ¿Cómo lo hago yo? ¿Qué es lo que forma parte de mi día a día, de mi vida? Pues, por ejemplo, tres veces a la semana hacer deporte, pero de una manera extrema. No hablo de tirarme por un puente o de hacer paracaidismo, no. Hablo de contratar un entrenador personal que se encarga de hacer unos ejercicios específicos para mi cuerpo, para mi, digamos, mi anatomía, mi forma de moverme, mi forma de hacer deporte, y adaptarme a esos ejercicios para, en tan solo 50 minutos de tiempo, aprovechar al máximo ese poquito tiempo que tengo para hacer deporte. O sea, yo esos 50 minutos voy a morir, voy a sudar lo máximo que pueda, a dar lo máximo en el entrenamiento, y eso me sirve después para el resto del día estar, pues, con las sustancias correctas en mi cuerpo, ¿no? Endorfinas, dopamina y todo esto que se mueve en el cerebro cuando hacemos ejercicio, y para también sentir que me estoy cuidando, que estoy siendo dueño de mi tiempo y que estoy poniendo la maquinaria en orden, ¿no? Si tu maquinaria no está bien, si tu mente, si tu cuerpo, si tu alma no están bien, va a ser muy difícil que tu proyecto funcione, va a ser muy complicado. No conozco a nadie que, estando él mal, tenga un negocio de éxito. No conozco a nadie. Si estás tú bien, es más probable que tu negocio funcione bien. Entonces, ¿a mí qué es lo que me funciona? Pues relacionado con esto, por ejemplo, la meditación, meditar todos los días. Antes hacía 5 o 10 minutos, ahora suelo hacer más, a partir de 20 o 30 minutos de meditación para centrar claramente los pensamientos que quiero tener, pensar qué es lo que va a suceder, visualizar muchísimo los escenarios, o sea, sumergirme en lo que quiero que suceda antes de que suceda. Esto parece una tontería, pero los deportistas de alto rendimiento, deportistas de élite, pues está demostrado que, digamos que antes de enfrentarse a ese entrenamiento, antes de enfrentarse a esa nueva gran meta, la visualizan muchas veces antes de conseguirla. Pues en el mundo del emprendimiento funciona igual. Si quieres algo, si no lo visualizas, no lo vas a poder crear. Entonces, visualízalo todos los días y dedica tiempo a meditar y estar, digamos, con la salud mental correcta. Después, el cuidado del cuerpo, como te digo, energía a tope durante todos los días. La alimentación básica, aquí nadie mejor que tú para hablar de alimentación, o sea que no voy a extenderme mucho en esto, Antonio, que vayan a tu Instagram también para saber qué es lo que haces tú para tener buena energía. Y luego te diría, esto dentro de la parte, digamos, más del yo, ¿no? Del ser, de la parte humana, y luego de la parte de negocio, pues un consejo accionable sería elegir muy bien de qué personas vas a beber información, de qué personas vas a dejarte influenciar. Hay un hábito que nosotros nos gusta decir dentro de los hábitos de alto rendimiento, que es la influencia. Tú tienes mucha influencia tanto para las personas que quieren aprender de ti, como también vas a poder dejar que otros te influyan. Entonces, no hay nada más peligroso que dejarte influir por las personas incorrectas. Yo creo que en este mundo del emprendimiento tenemos que elegir muy bien de quién nos queremos rodear para beber información de ellos y ser conscientes de que tenemos que seguir avanzando. Entonces, esos serían como los dos pilares principales, ¿no? El cuidado del vehículo que te lleva a emprender, y luego el pensar cómo voy a influenciar a los demás y de quién quiero yo ser influenciado, ¿no? ¿Quién quiero que me influencie a mí, ¿no? Por así decirlo. Genial, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Si quieres comentar un poco más
de qué va a ir la semana de la productividad, que va a haber la semana que viene, para los que os queráis apuntar, recordad, en la descripción y en el primer comentario tenéis el link. Y cuéntanos, ¿qué van a ver allí? Pues mira, voy a ser completamente sincero, Antonio. Si entran a la semana de la productividad, prometemos dar consejos que te pueden cambiar la vida. O sea, hemos renovado todo el entrenamiento, hemos hecho todos los vídeos completamente nuevos. Van a ser vídeos muy cortitos, de en torno a 25, 30, 35 minutos. O sea que en menos de 2 horas prometemos ayudarles a mejorar su productividad. ¿Qué vamos a ver en los 4 vídeos? Vamos a diseccionar, vamos a abrir por completo las puertas a nuestro método, a productividad emprendedora. Vamos a empezar primero en el vídeo 1, activando el superpoder de la productividad emprendedora. Y durante los 4 vídeos vamos a combatir a los enemigos. No voy a decir qué enemigos, pero te voy a adelantar que les hemos puesto cara, les hemos puesto nombre, los hemos animado también a esos enemigos y hemos empezado a, digamos, a pelear contra ellos de una manera original y le hemos metido también mucho humor, ¿no?, al entrenamiento. Creo que hay una máxima en esto del aprendizaje y es que si no te diviertes aprendiendo, si no te entretiene lo que estás haciendo, va a ser mucho más tedioso aprenderlo. Entonces, a nosotros nos gusta mucho entre comillas, el hacer el tonto, ¿no?, durante ese aprendizaje y reírte incluso de tus propios miedos. Vais a ver en el entrenamiento que metemos muchas escenas de esos típicos miedos y esos típicos problemas a los que se enfrenta todo emprendedor. Y no voy a decir nombre, ¿no? Lo vamos a descubrir en el entrenamiento. En el vídeo número 2, por ejemplo, vamos a ver toda la metodología OPT de objetivos, proyectos y tareas para que entendáis cómo funciona por dentro la metodología, ese pilar de la metodología. Y luego en el vídeo número 3 vamos a ver lo que hemos llamado el infinito de la productividad. No quiero adelantar nada, pero hemos renovado toda la imagen visual, toda la imagen gráfica de ese vídeo y queremos que entendáis que hay una fuerza máxima a la que te puedes sumar, a la que te puedes unir, digamos que la puedes integrar en ti, que tiene que ver mucho con los 4 elementos del universo emprendedor. Y diréis, madre mía, este tío que se ha fumado, que me está hablando aquí del infinito de la productividad, de los 4 elementos del universo emprendedor, pues no es más que esperar a que llegue el vídeo 3 para que entendáis todo lo que hemos preparado y cómo vosotros podéis aplicarlo en vuestro día a día. Y en el vídeo número 4, digamos que abrimos así todo el método por dentro, el método de productividad emprendedora, para que veáis cómo se hace, cómo funciona, cómo lo hemos conseguido hacer nosotros, cuáles son las fases, las áreas del negocio por las que pasa todo emprendimiento, todo proyecto digital y todo lo que tiene que ver con lo que hemos hecho en los últimos años para ayudar a cientos de emprendedores que ya han conseguido sus objetivos. Y solo puedo decir que tú estás en algún vídeo, Antonio, sales por ahí en algún vídeo, así que sí. Si tu audiencia quiere verte, estás en alguno de los vídeos también contando tu historia. Genial, pues yo no puedo hacer más que recomendarlo, he visto algunas partes y suscribo todo lo que has dicho, que es súper entretenido, divertido y además aprendes un montón, así que no os lo perdáis. Y gracias, Antonio. Nada, muchas gracias a ti por tu tiempo, que sé que estos días es súper apretado, gracias por concedernos este rato. Y para los que nos estáis viendo, recordad, suscribíos, dadle a la campanita, haced like, dejadnos en los comentarios cualquier duda que tengáis sobre productividad, porque estaremos ahí. Si no, cualquier duda se la preguntaré yo a Juanmi para que nos la resuelva. Y acordaos, apuntaos en la descripción y en el primer comentario al training, porque va a ser increíble. Muchas gracias, Juanmi. Muchas gracias a ti, Antonio. Un placer compartir contigo, con tu audiencia, todos estos aprendizajes de los últimos años. Y de verdad, un placer poder estar aquí. Cuando quieras, ya sabes que para ti siempre hay tiempo. Así que cuando quieras, volveré aquí para que también me puedan preguntar lo que tú necesites. Un abrazo, Antonio. Genial, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao.